Hola, gente maravillosa, qué lindo poder comunicarnos. Ya estamos en vivo y en directo a través de Litoral Televisión y también las redes sociales del y Redes Net. Hoy les damos la bienvenida a quienes están siguiendo tanto desde el auditorio digital del y Redes Net con invitación especial, como aquellas personas que se han inscrito para recibir los materiales de esta edición 2020 de las Jornadas Internacionales Sociedad Digital en Red. Cualquier duda que tengan, vamos a esperar unos momentitos para comenzar, para contarles cómo nos vamos a organizar hoy y mañana. Hoy es un día informal en el que queremos recibir las inquietudes de ustedes, les queremos contar qué temas hemos preparado y queremos escucharlos, queremos escucharlas, queremos saber de esos temas qué aspectos interesan más de manera de poder brindarles en estos 2 días aquí aquellos materiales que ustedes necesitan y organizar además próximos materiales, porque la idea es hacer estas jornadas
con la gente. De nada vale que nosotros preparemos los temas como a nosotros nos gustaría si a ustedes no les son de utilidad. Entonces, en la primera jornada queremos contextualizar, queremos contarles cuáles son los temas que hemos preparado y queremos escuchar de todo eso qué les interesa para desarrollar full mañana, ¿sí? Pero hoy, por supuesto, tenemos una primera conferencia que ya les vamos a comentar. En momentitos nada más, entonces, estamos también en transmisión o retransmisión por televisión para la República Argentina a través de Litoral Televisión. Agradecemos la colaboración de la Universidad Nacional del Litoral a través de su director del Centro Reconquista Avellaneda, el doctor Eduardo Baroni, que está apoyando este evento internacional. Agradecemos al Nodo Estados Unidos con Regina Uber, que ha hecho las inscripciones y la difusión y ha inscrito a tantas personas de habla hispana. Agradecemos también a Yola Fortes del Nodo España, que ha hecho la difusión y ha hecho la inscripción de tantas personas en el continente europeo. Agradecemos a Esther Amor, que va a estar en la moderación y ya está recibiendo las preguntas a través de línea directa WhatsApp. Reitero, solo las personas que se inscribieron previamente, han recibido la información y ya han hecho sus preguntas, van a tener prioridad para las respuestas tanto hoy como mañana, ¿sí? Pero la jornada es abierta. De manera que aquellos que quieran seguirlo por televisión puedan hacerlo, quienes no tienen cable pueden seguir a través de facebook.com/irredesnet, entran a la sección videos y allí van a ver el live en directo. Y por otro lado, quienes no usan Facebook pueden verlo por YouTube, a través del canal de YouTube del irredesnet. Siempre recuerden, los canales tienen que buscarlos como YouTube y Redes Net o Facebook y Redes Net. Y allí buscar los live, los vivos. Bueno, a ver, aquí ya tenemos mensajitos de la gente. Me dicen que en Litoral Televisión ya nos están, ya están emitiendo, ¿sí? Dicen que ya están viendo y, bueno, ya estamos transmitiendo a través de facebook.com/irredesnet. A todos han enviado los correos, pero estén atentos, ya estamos transmitiendo a través de facebook.com/irredesnet. Las personas que se han inscrito son las únicas que van a recibir en la primera semana de junio los materiales didácticos de obsequio. ¿Por qué en la primera semana de junio? Porque queremos completarlos con aquellas preguntas y respuestas que se vayan dando durante la jornada. Entonces, hoy y mañana les vamos a mostrar parte de los materiales que ya tenemos preparados, audiobooks, workbooks, ebooks, y queremos completarlos con aquello que ustedes pregunten y las respuestas que vayamos dando. Entonces, facebook.com/irredesnet. Cualquier duda tienen que comunicarse al 3549-537333. 3549-537333. A ver si dije bien. 537333. Uy, cómo va llegando gente. Quiero mostrarles, mientras la gente se va percatando de que ya estamos en vivo, los materiales que ya tenemos preparados. Fíjense ustedes, tenemos para enviar a aquellos que se hayan inscrito previamente los ebooks. Ahí estamos viendo, fíjense, ahí me tapó, pero no importa. Los ebooks son mini ebooks y en el caso de Yola Fortes ha preparado, además de un ebook, que ustedes no solamente pueden seguir su conferencia hoy a través del teléfono móvil o a través de la tablet o a través del televisor, sino que además Yola en la primera semana de junio va a estar enviando directo a tu WhatsApp el aviso de que te va a llegar el material, ¿sí?, en fecha concreta en esa primera semana de junio, con todas las respuestas incluidas a aquellas preguntas que nos hayan hecho.
en la conferencia de Yola, que está hoy a la hora, después de la presentación y después de la contextualización que haga yo, así que voy a tratar de hacerlo bien, pero bien rápido. Y ese material de Yola entonces, y una sorpresa que no te voy a adelantar, porque además del ebook, Yola ha preparado otros materiales, pero no te lo voy a contar, vas a tener que esperar a la primera semana de junio. Y además vas a recibir un podcast, o mejor dicho, un audiobook, con la conferencia de Yola, por si querés escucharla en tus tiempos libres o cuando vos estás en tu casa o cuando, bueno, ahora no se puede pasear en bici, en auto por la pandemia, pero vos podés ponerte los auriculares y tranquila o tranquilo escuchar entonces la conferencia que hoy vas a ver y escuchar de Yola Fortes. Y también, en mi caso, he preparado un ebook, un mini ebook, con la conferencia del día de la fecha. Ya les vamos a recordar concretamente el tema que yo voy a contextualizar y ya van a ver la sorpresa, porque uno está acostumbrado a que los conferencistas directamente brinden su charla. Pues yo lo voy a hacer al revés, lo voy a invertir. Les voy a contar el producto mínimo viable, es decir, aquellos temas que he preparado. Quiero escuchar qué les interesa más y mañana desarrollo con aquello que a ustedes les interesa. Hoy yo les voy a plantear por qué me parece importante la innovación en gestión y liderazgo de los equipos para incursionar justamente con éxito en los equipos virtuales. Así que concretamente ese es el ebook que van a recibir ustedes con el enfoque que ustedes propongan para desarrollarlo. Y además van a recibir, por supuesto que sí, el audiobook, tanto de esta conferencia como la de mañana. Ahí está el audiobook con las claves del éxito en la innovación, liderazgo y gestión o management de equipos de trabajo virtual, alto rendimiento y bienestar. Bien. Dicho esto, quiero simplemente recordarles que mañana también está la charla de Regina Huber. Regina Huber, que es experta en coaching transformacional, que además es autora de diferentes publicaciones, prepara a mujeres y hombres líderes de multinacionales. Es un encanto de persona y lo que más me encanta es que habla 6 idiomas. ¡Qué maravilla! La admiro realmente. Bueno, y Regina también ha preparado su ebook, que concretamente tiene que ver con las estrategias de autoliderazgo y presencia energética en los negocios. Y hoy nos va a adelantar qué es eso de la presencia energética en los negocios, Y ha preparado también Regina su ebook, Y su audiobook. Ahí está su audiobook para que escuches la conferencia. Todo esto, reitero, como obsequio a aquellas personas que se han inscrito a través de correo electrónico. Bien, dicho esto, voy a recibir entonces a las invitadas especiales de esta jornada, que no va a ser la única jornada que realicemos en el año. Esta está organizada por Playcom Multimedio en el mes aniversario de Playcom, además mes de Internet y de la Sociedad de la Información. Y en colaboración con iRedesNet, el Instituto del Innoliderazgo, las Redes y el Desarrollo, y también la Universidad Nacional del Litoral. Bien, vamos a recibirla a Regina. Habilitamos el micrófono, Regina, para poder escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Denise. Bueno, es un placer enorme estar aquí con todos ustedes, como siempre, y con nuestro público también hoy. Bueno, ¿cómo están las cosas en Estados Unidos? Sabemos que tendrías que haber viajado a Alemania, que es tu lugar de residencia.
Y bueno, toda esta situación también ha complicado tu existencia. Sin embargo, con entusiasmo participas de estas jornadas. ¿Cómo están las cosas por allí? Sí, en realidad muy bien. Mi residencia es Estados Unidos, es Nueva York, y estoy aquí, pero sí es verdad que iba a viajar a Alemania, visitar a mi familia con toda esta situación y porque también mis otros viajes a África, varios países africanos que tenía planeados para esta primavera, obviamente se cancelaron, así que había hecho otros planes. Y ahora el vuelo se canceló a último minuto, pero todos sabemos que como empresarios tenemos que ser flexibles, tenemos que saber hacer siempre lo mejor de cualquier situación y ver la oportunidad en cualquier circunstancia. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que hiciste allí con hispanoparlantes, no solamente de Miami, de New York, sino de México, cualquier cantidad de inscriptas, de inscriptos. Estoy realmente feliz de toda la coordinación que has hecho, Regina. ¿Y por qué mañana la gente tendría que acompañar tu charla? Contales, a ver, ¿de qué vas a hablar mañana a la hora, a partir de las 16:30 a 17:30 en el momento en que se dé la conversación? Bueno, vamos a hablar del autoliderazgo, porque como suelo decir, no podemos liderar a otros si no sabemos quiénes somos y si no sabemos liderar a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el primer tema. Vamos a ver cómo nos podemos conocer mejor para poner para subir este autoliderazgo al nivel más alto que podamos y después ser mejores líderes de los demás. Y también vamos a hablar cómo distinguirnos como líderes o como candidatos para un puesto de liderazgo, ¿sí? Cómo distinguirnos. Y vamos a hablar de la presencia energética, porque como sabemos hoy en día, energía es lo que somos. Pero lo que pasa es que no prestamos atención suficiente a nuestra energía y eso hace que no tenemos este magnetismo que queremos tener a veces y este carisma. Y voy a compartir algunas pautas y algunas técnicas para realmente aumentar esa presencia energética y hacer que somos percibidos de una forma más poderosa. Perfecto, Regina, te despedimos entonces. Vamos a un pequeño corte, hay segundos, un gong para recibir a Yola Fortes. Suerte y ansiosos por tu conferencia de mañana. Ya vamos a ampliar información a la gente respecto a toda tu trayectoria y aquellos temas que te apasionan y cómo podés ayudar a otros a cumplir sus sueños. Un besito y nos vemos mañana. Besito a todos. Y ahora vamos a presentar a Yola Fortes. Bienvenida, Yola Fortes, desde España. ¿Cómo estás? Estamos estupendamente. Hoy en concreto, muertos de calor. Hoy me lo grito en directo. Ay, qué cantidad de inscriptos, por favor, de habla hispana, gente argentina que estaba en España en distintas provincias. Cuánto interés por tu conferencia, Yola, qué increíble realmente. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. La gente por ahí se pregunta, yo les decía, no vamos a tener videotutoriales ni temas técnicos en esta jornada. ¿Por qué? Porque los cacharritos, como yo les llamo, los teléfonos, las computadoras, dentro de 3-4 meses cambian y tenés que volver a aprender. Pero hay competencias blandas que tienen que ver con la gestión, con el liderazgo, con la creatividad, que son las que te van a diferenciar y de eso vamos a hablar hoy. Así es. Amplíale a la gente. Y diversión. Bueno, realmente yo creo que el mundo que nos está tocando vivir es un mundo totalmente nuevo y con esta pandemia hemos descubierto que no está nada escrito realmente y creo que esta es una oportunidad fantástica en la situación actual
para trabajar de una forma práctica algo que llevamos luchando los que venimos del mundo de empresa, que no es otra cosa que la flexibilidad y la adaptación al cambio. Son palabras que están muy desgastadas, pero que ahora empezamos a ser conscientes de que son palabras muy necesarias. Y merece la pena adaptarse y volverse flexibles, porque hay un montón de cosas en ese periodo de adaptación que son fantásticas para poder seguir creciendo, para evolucionar, para producir, para ser exitosos, pero sobre todo para vivir como personas que nos dedicamos a profesiones que nos apasionan. Exacto, en momentitos nada más, a la hora 17, la conferencia inaugural con Yola Fortes. Ya les voy a comentar ahora en la pausa, antes de saludar a Esther Amor, concretamente la trayectoria y los temas de interés de Yola para que puedan generar sinergias con ella. Un besito, Yola, ya nos vemos. Besos, chao, chao. Desde San Juan, Argentina, bienvenida Esther Amor, nuestra moderadora estrella. Hola chicas, ¿qué tal? Feliz de participar en este Congreso de Sociedad Digital en Red, moderando con mucha alegría y muy agradecida del Instituto de las Redes de Denise Rodaro, que ella siempre me da la oportunidad de moderar sus congresos y moderar los Facebook Live. Mira, muy contenta, muy sorprendida, Deni, de ver que hay cantidad de inscriptos y que hay tanto interés en la gente. Sí. Realmente sí. Fascinada. Más de 400 inscriptos. Te cuento que ya estoy... Sí, Deni, la verdad sí. Que me encantó. Ya estoy recibiendo por línea directa de WhatsApp todas las preguntitas que ya te voy a estar pasando para Yola, que tienen que ver con la flexibilidad, con la creatividad y demás temas que ella va a tratar. Y sobre el final, bien, seguramente te voy a estar dejando una frasecita del día de mis audio meditaciones diarias del amor permanece. Perfecto. Muchas gracias, Deni. Un besito entonces, Esther Amor, allí atenta a los mensajes del teléfono móvil y también los mensajes por mensaje privado en las redes sociales. Bueno, les cuento así rápidamente entonces acerca de nuestras conferencistas, para que ustedes puedan, reitero, hoy sugerir aquellos aspectos de los temas que ellas van a tratar. Concretamente, mañana a la hora 17, estrategias de autoliderazgo y presencia energética, aceleradoras de tu éxito profesional y en los negocios, a cargo de Regina Huber. Regina Huber es directora general y fundadora de Transform Your Performance, con la misión de promover el avance en el liderazgo inclusivo. Es coach de liderazgo transformacional y consultora de diversidad inclusiva, multicultural y multilingüe, además de oradora inspiracional internacional. Es la autora del libro Speak Up and Shine y del libro blanco de la diversidad y la inclusión. Enseña e inspira sobre el avance del liderazgo femenino, cómo humanizar el mundo del trabajo a través del liderazgo inclusivo y otros temas. Y lidera una mesa redonda con líderes internacionales de diversidad e inclusión. Regina es Conversational Intelligence Inclines, uy, cuántos nombres, Change. Certificada también como embajadora líder de Take Lead Woman. Participa de varias organizaciones globales y también antes de fundar Transform Your Performance, trabajó en el Boston Group en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y tuvo un rol fundamental en la apertura y organización de las oficinas de Portugal y Brasil, donde capacitó a los líderes
que luego llevaron adelante el proyecto, y por otro lado tuvo sus propias empresas en Argentina y en Brasil. Es multilingüe, multicultural, decía, habla más de 6 idiomas, y le encanta traducir libros. Fíjense que tradujo para una editorial alemana libros de tango y de cultura argentina. Es multifacética. Ustedes pueden encontrarla en transformyourperformance.com, la página web de Regina Huber, que en este momento está residiendo en Estados Unidos. Y quien viene ahora, se los comento entonces después de la pausa, va a ser Yola Fortes. Bien, Yola Fortes es una creativa increíble, maravillosa, una mujer súper flexible y con mucha adaptabilidad. El tema de ella justamente es superpoderes, flexibilidad y adaptabilidad. Estrategias para desarrollar inteligencia co-creativo-resolutiva, que es una inteligencia clave para la innovación y clave justamente para surfear la incertidumbre o navegar esta era digital. Yola Fortes es directora general y fundadora de We Al Win Management Club, con la misión de ayudar y contribuir a crear valor, líderes motivadores y managers eficaces. Yola es mentora de alta dirección, especializada en management personal y facilitadora de habilidades para la adaptación y flexibilidad personal y organizacional con herramientas de inteligencia creativa, resolutiva y visual. Experta en metodologías creativas, está certificada como practicante Six Seconds en herramientas de comunicación Point of View, que es algo que quisiera que ella les comente porque puede llegar a transformar tu empresa. Y es Master Coaching Social de Motivación para Procesos de Cambio. Trabaja en importantes multinacionales, reitero, como mentora de alta dirección, y en la actualidad es empresaria, mentor y conferenciante por diversos países, promoviendo el mensaje prohibido rendirse. Y todos ganamos, uno de sus lemas más conocidos. Docente y coach de diversas universidades y escuelas de negocios, es líder coordinadora de la comunidad Network Leaders de Café Iqui en España, que es una certificación de Six Seconds, que tiene que ver con la inteligencia emocional. La podés encontrar en su página web, yolafortes.com. Bueno, y les decía, concretamente en el caso del tema que yo he preparado, quisiera contextualizar por qué me parece importante que ustedes me digan, en definitiva, qué aspectos relacionados con la gestión de equipos virtuales les interesa más. Hoy, después de la pandemia, no va a ser el mundo igual que fue antes. Hay un antes y un después, eso lo sabemos perfectamente. Pero fundamentalmente tenemos que acostumbrarnos a crear los productos con la gente. Creo que, y esto lo hemos conversado mucho con expertos de diferentes áreas, ha habido una herramienta que tiene tal inflexibilidad que obstaculiza el desarrollo de la creatividad, y es el diagrama Gantt. ¿Conocen el diagrama Gantt? ¿Cuántas veces nos han hecho hacer una planificación con los responsables, con esto, con aquello, con el presupuesto? Es como hacer el plan de clases que nunca se cumple, pero obstaculiza que alguien tome decisiones. Bueno, díganle adiós al diagrama Gantt. Díganle adiós al correo electrónico, porque imposibilitan las conversaciones. Y son las conversaciones, que ya mañana vamos a hablar qué tipos de conversaciones son las que es positivo promover en esta sociedad red. La sociedad red, las redes preexisten y se conforman
a través de redes discursivas. Y fíjense hasta qué punto las redes son redes de conversaciones antes que redes tecnológicas y redes de personas, que la gente etiqueta palabras que son aquellos temas que les interesan. Inclusive, cuando Google recupera información, recupera a través de redes discursivas. Por eso es importante recuperar la conversación. Y por eso, algunos si esperaban que, por ejemplo, brindara, en mi caso, la conferencia el primer día, no. Lo que yo propongo es el tema, como hacemos con las clases invertidas. Propongo el tema, concretamente claves de éxito en innovación, liderazgo y management de equipos virtuales, alto rendimiento y bienestar. Y espero las preguntas de ustedes respecto a qué les interesa de ese tema para mañana poder concretamente brindar información que sea de interés. Lo otro hubiera sido lo tradicional. Se prepara la conferencia, no se prepara el disparador. Se prepara la conferencia y luego 15 minutos de preguntas y respuestas y a lo mejor nada de lo que dije interesó. Lo ideal ahora es generar el producto con el cliente, con el interesado, e ir mejorándola con el interesado. Y tenemos que acostumbrarnos a estas nuevas metodologías, a lo conversacional. Les digo más, cuando antes se preparaba un modelo de negocios, un plan de negocios, perdón, generalmente se hacían unas planificaciones, a ver qué vas a hacer al primer año, qué vas a hacer esto, qué vas a hacer aquello, ¿no es cierto? Para hablar en lenguaje coloquial, aquí no estamos hablando de expertos, sino gente que está interesada en incursionar en nuevas metodologías de negocios, de liderazgo, de gestión. Entonces vamos a hacer lo más sencillo posible. Hoy, concretamente, la idea es, se llama el método efectuación, que tiene su traducción al castellano, sería más o menos así, efectuar, efectuación, que va desarrollando los clientes a partir de un producto mínimo viable. Entonces, por ejemplo, si se trata de un curso, porque hay muchos docentes inscriptos, entonces se genera un índice, se generan los temas y se genera aquel aspecto más importante del módulo 1 y a lo sumo el módulo 2. Y se lanza a la venta, aclarando que aquellos que puedan ser tester de ese curso y con sus inquietudes mejorarlo, en el momento de la venta, ya que salga la venta completo, van a recibir un importante descuento o una importante beca. Pero es más importante, y reitero, disculpen la redundancia, salir rápido que salir perfecto. Porque cuando vos salís rápido, cuanto más rápido erres, cuanto más rápido te equivoques, vas a poder mejorar más rápido que otros el producto y lo vas a poder vender mejor. Sin embargo, si te demoras en perfeccionarlo en esto y en aquello, nunca lanzas y nunca conoces la opinión de la gente. Nunca sabes si esa idea es viable o no. Entonces, hoy lo más importante es conversar con la gente. Menos protocolos, menos documentos y más conversación con el cliente. Menos procesos planificados y más objetivos de transformación masiva. ¿Cómo se evalúa esto? Es lo que se estarán preguntando. ¿Quieren que tratemos concretamente cómo se redacta un propósito de transformación masiva y cómo se evalúan los objetivos clave trimestralmente? ¿Quieren que lo tratemos? ¿Quieren que tratemos cuál es la diferencia entre la planificación tradicional de nuevos negocios y la planificación actual? ¿Quieren que tratemos la diferencia entre el liderazgo o los estilos de liderazgo tradicional, porque ya todos han pasado a ser tradicionales, y el liderazgo redárquico que corresponde a la sociedad red en la que vivimos? ¿Quieren que tratemos concretamente qué son las organizaciones exponenciales y cómo cualquier organización, inclusive la unipersonal, puede transformarse en exponencial, puede transformarse en ágil? ¿Quieren que tratemos concretamente
cómo agilizar una organización, cuáles son las categorías a tener en cuenta y las herramientas a usar. ¿Quieren que tratemos, por ejemplo, cómo se vende hoy en Internet? ¿Cómo es ese viaje del comprador en Internet? ¿Y cómo podés vos acercarte a ese comprador, al que está interesado en tu producto, no a todos, y llegarle directamente a donde él está? Bueno, todos estos temas los dejo abiertos para que ustedes, ya al teléfono que está en pantalla, puedan decirnos concretamente cómo quieren que enfoque la conferencia de mañana. Ahora, una pequeña pausa y vamos directamente a estos dos superpoderes, reitero, que es importante que todos desarrollemos, que son la flexibilidad y la adaptabilidad, dos superpoderes para poder surfear entonces en este mundo de incertidumbres. Competencias blandas que cada vez vamos a necesitar más, porque las máquinas pueden expandir las capacidades del ser humano, pero las máquinas no pueden desarrollar de momento las competencias blandas que tienen que ver con la creatividad, con la flexibilidad, con la adaptabilidad y todo aquello de lo que nos va a hablar en momentitos nada más Yola Fortes. Adelante, Yola. Hola. ¿Me escucháis? Así que adelante con tu charla, ¿eh? Ahora, yo, si querés, no te comparto. Bien, si querés, te comparto material cuando vos me digas. Aquí lo buscamos. Sí. El PPT enviado. Y perfecto. Dame un minutín. Sin prisa. Que ahí ya estoy poniendo tu material. Qué bonito el material, Yola. Qué hermoso realmente. Gracias. Muchas gracias. Bien. Vamos a compartir la pantalla. Estupendo. Ahí está. Vale. Y yo te voy marcando. Te dejo a vos, ¿eh? Perfecto. Yo salgo entonces para que vos tranquila puedas desarrollando estas ideas que querés compartir con la gente. Reitero, pueden comunicarse al teléfono que ahora vamos a poner en pantalla y hacer las preguntas que ya Esther Amor está recepcionando. Estupendo. Bien, adelante entonces con la conferencia de Yola Fortes. Un millón de gracias, Denise. Un millón de gracias a todos y todas los que estáis del otro lado, pues eso, dedicando vuestro valioso tiempo. Si me derrito en directo, por favor, no os asustéis. Estamos a más de 30 grados en Galicia. O sea que ahora mismo, posiblemente los que estamos de este lado del charco en una piscinita, creo que estábamos bastante mejor. Pero bueno, confío que se os haga ameno, que se os haga divertido y sobre todo que salgamos con algo, por muy chiquito que sea, para aplicar, ¿vale? A mí me gustaría empezar por un consejo que me dio alguien hace no muchos años, alguien a quien admiro, a quien considero pues un maestro, y me dio un consejo que guardé, vamos, como oro en paño, aún a pesar de la cara de tonta que se me quedó cuando escuché sus palabras, porque al final esta persona habla con mucha determinación y con mucha firmeza, entonces yo voy a intentar imitar su tono impositivo, fuerte, afable, para que sintáis el poder de las mismas, ¿vale? Dale a la siguiente diapo de Denise. Perfecto. Esta persona me viene a decir algo así como, querida, el exceso de perfección a mí me ha quitado años de vida hasta que descubrí el superpoder de la adaptabilidad. Esta me hizo el mejor amante de la incertidumbre que te puedas imaginar. Y como todo buen amante, logré tres artes. Una sana autoestima, que no es otra cosa que atreverse con lo nuevo. Ser detallista, que no es otra cosa que saber prestar atención para saber qué dar y cuándo. Y libertad, que no es otra cosa que sentirme libre por dentro como persona que soy. Esta persona es majísima,
y tardé algún tiempo en recolocar lo dicho, porque cuando utilizamos palabras que nos suenan como diferente a lo que estamos habituados, predisponemos a tener prejuicios. Entonces, si él me habla de que como buen amante logró descubrir bla, 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 tiende una persona, todos, incluida yo, tendemos a bloquear eso que nos quiere contar, ¿vale? Entonces, yo realmente y honestamente tardé algún tiempo en recolocar eso que me dijo. Primero dentro de mí y después con mi gente. Pero reconozco que a pesar de que ha sido un camino revelador y duro, me llevó a enamorarme plenamente de la adaptabilidad, tal y como él me la planteaba, como una forma de ayudar y como una forma de contribuir a crear un valor diferente al que estamos acostumbrados y más en la situación que nos ha tocado vivir. Porque yo creo que todos, y corregirme si me equivoco, desde muy jóvenes nos divorciamos de lo que queremos ser, sentir y hacer. Y aunque la transición entre el mundo que se está muriendo y el que está naciendo necesita de toda nuestra inteligencia, necesita de todo nuestro entusiasmo, pero sobre todo necesita de toda nuestra fuerza. Porque lo que ya es hora de aplicar es el valor de cada uno. Tenemos que emocionarnos ante la adaptabilidad, tenemos que emocionarnos ante la incertidumbre y ante tanta diversidad que se está planteando. Y sobre todo tenemos que organizarnos y complementarnos para poder colaborar. Si bien es cierto, siguiente diapo, Denise, por fin. Si bien es cierto que la mayoría de las investigaciones científicas al respecto se han enfocado en la infancia, en los niños, los adultos tenemos una capacidad de adaptación muy potente, sobre todo en situaciones adversas, simplemente que necesitamos de acciones para impulsar. A medida que crecemos, perdemos esa capacidad de acción. Cuando somos pequeños nos da igual lo que opine el mundo, nosotros accionamos lo que queremos, saltar un charco, trepar marcos de puertas, correr con la bicicleta, nos da igual. Pero a medida que vamos creciendo, esa capacidad de acción como que nos hace retraernos, ¿no? Y lo que necesitamos para adaptarnos y ser flexibles realmente son acciones de impulso. En la diapositiva 3 os hablo pues que la situación actual que estamos viviendo es la que nos brinda la oportunidad de dar un paso más. Sí o sí, nos tenemos que volver resilientes, nos tenemos que volver adaptables, nos tenemos que volver flexibles, porque es el único modo de que podamos aprovechar las oportunidades y el tiempo que tenemos para aprender a hacer las cosas de una forma totalmente diferente. Tenemos que perder el miedo a hacer diferente y tenemos que transformar para poder, tenemos que transformarnos para poder transformar. Tenemos que adaptarnos al nuevo mundo que ya está aquí, o sea, no es futuro, ya tenemos que hablar de presente y tenemos que hacerlo como personas, como empresarios, como trabajadores, pero sobre todo como personas, que es lo más importante. También quiero destacar que tenemos que ser conscientes de que la adaptabilidad y la flexibilidad nos facilitan un liderazgo muchísimo más resiliente y muchísimo más práctico para escuchar. ¿Y qué queremos escuchar realmente? Pues queremos escuchar activamente a nuestra gente, a los clientes, a los colaboradores, a los proveedores, porque pensad que ellos son los potenciales candidatos de la mayor fuente de información. ¿Para qué? Pues para generar herramientas nuevas, para generar perfecciones o para perfeccionar estrategias, para mejorar nuestros servicios. Es que realmente escuchar nos permite posicionarnos dentro de nuestra estructura organizativa como un partner que entiende las necesidades de su gente, me da igual que sean empleados, colaboradores, proveedores, fabricantes, y adelantarse a ellos. Si escuchamos lo que nos quieren decir, realmente conseguimos una información muy valiosa. Y eso no solo implica preguntar, que también hay que saber preguntar, sino que también implica que tenemos que saber escuchar, ¿vale? El equilibrio emocional también tenemos que tenerlo en cuenta porque se traduce en una capacidad que nos permite soportar mejor la presión. ¿Quién no trabaja con presión aquí? Darme el truco para no trabajar por presión, ¿vale? Porque todos trabajamos bajo presión, con fechas para ayer, con gente pues, que se pierde por el camino. Al final, ese equilibrio emocional lo que nos otorga es una sensación de control frente a todo lo que nos sucede y nos ofrece muchísimas más facultades para afrontar los retos. Y eso nos permite ser
más adaptables y más flexibles, porque realmente ese equilibrio emocional se trata de un elemento que tenemos que valorar en los perfiles profesionales en cualquier industria presente y futura. Luego os detallo más, pero para mí es muy importante porque las emociones nos delatan y las emociones, un equilibrio emocional bien trabajado, nos permite no estar a la defensiva, ¿vale? Entonces, de ahí que sea tan importante en estos momentos que estamos viviendo procesos de mentorización o formaciones específicas, porque son las que nos permiten a todos, yo la primera, yo tengo a mi mentora, presumo de ello, y es una figura que necesito a mi lado sí o sí, porque al final siempre pongo el mismo ejemplo. Como médicos no nos operamos a nosotros mismos, ¿no? O nos operan a ellos mismos. Entonces, aunque yo mentorice, necesito de una mentora que de vez en cuando me ponga las pilas o que de vez en cuando me ponga la cuerda floja para que yo no me acomode o para que tampoco coja mucha carrerilla, que suele ser al revés, soy de las que coge carrerilla. Entonces, es muy importante en estos momentos de mentorización porque eso os permite y permite acompañar a la alta dirección en esas estructuras organizativas que son cada vez más dinámicas, que son cada vez más, algunas veces son frustrantes por tanto cambio y tanta variación en cuestión de segundos, y que requieren de una evaluación muy minuciosa de todas las competencias, tanto de los propios líderes como del equipo en el que se apoya, y en donde la resiliencia, esa palabra tan bonita, se posiciona desde hace muchos años como un mantra, es muy necesario, ¿vale? En la diapositiva 5 las voy a ir marcando, ¿vale? Para que me las vayan cambiando y también si me escucháis sin verlas que tengáis una guía, ¿de acuerdo? Las tensiones del día a día, en la empresa, en los proyectos, en los trabajos, en la vida misma, nos piden un discurso y honesto, ¿vale? Que interactúe con otras áreas del negocio. Cuando hablamos de la empresa, las tensiones, las fusiones, las adquisiciones, las reuniones, todo eso necesita un discurso muy honesto que interactúe con las otras áreas. Tenemos que empezar a tener en cuenta los distintos departamentos que antes convivían como muy alejados, finanzas, ventas, marketing, limpieza. Ahora, finanzas necesita del departamento de limpieza porque es el que desinfecta para saber cómo cuadrar horarios, cómo hacer las reuniones, ¿vale? Tenemos que interactuar todos entre todos y eso es un paso muy importante y un elemento muy fundamental para generar cambios, para entrevistar, para seleccionar, para cambiar, para ubicar, para incorporar, ¿vale? Talento, resiliencia, flexibilidad. Y no hace falta decir que la capacidad de que todo esto que estamos hablando contribuye a un ambiente laboral muchísimo más positivo y al final la fuerza de trabajo en la que nos apoyamos tiene que ser una fuerza de trabajo que sea emocionalmente competente, porque si no, no son capaces de gestionar todos estos cambios. Si a nivel emocional no tenemos un equilibrio y una capacidad de autocontrol potente, todo lo que estamos viviendo lo único que genera es que metamos la cabeza bajo el brazo y salgamos corriendo porque no somos capaces, porque eso genera estrés, ansiedad, dolores de cabeza, etcétera, ¿vale? Como cosas muy livianas. Y ahora mismo, en plena era de la digitalización, como motor transformador, este equilibrio que a veces resulta muy complejo entre la innovación, el cambio, generar recursos nuevos, generar nuevas ideas, tenemos que generar también nuevos resultados, tenemos que ser sostenibles, o sea, tenemos un montón de cosas que equilibrar, pues es un desafío, son muchos desafíos en uno, en el que la adaptación es la que confiere una prioridad a perfiles como los que necesitamos actualmente, ¿vale? No es ningún secreto, creo que esto no es nada nuevo, que los empleados y las personas con las que trabajamos que sean felices son los mejores trabajadores y eso sí o sí traduce mejores resultados, ¿vale? Pero ser feliz no es vivir en los mundos de Yupi, o sea, ser feliz es tener una capacidad de autogestión, saber adaptarte, saber encajar, saber decidir, saber escuchar, no entrar en debate, no generar conflictos, etcétera, ¿vale? En la diapositiva 6 os hablo que las herramientas que hay para todo esto, entre otras muchas, son la disciplina, la paciencia y la resistencia, ¿vale? Estas tres nos van a permitir derribar los muros del miedo, los muros de la angustia, de las limitaciones y convertirnos en personas flexibles y adaptables, que sepamos cómo crear soluciones nuevas a nuevos problemas. Porque lo que se nos viene ahora es nuevo. Tenemos ideas,
tenemos teoría, pero ahora tenemos que aplicar en situaciones diferentes que el mundo, o sea, esto es a nivel global, no tiene una varita mágica, no tiene una respuesta, ya no tenemos un guión. Entonces hay que generar soluciones nuevas a problemas nuevos. ¿Y eso qué hace? Bueno, pues realmente la flexibilidad es la clave para ser personas que podamos navegar entre la incertidumbre. Y cuando digo navegar es mantenernos a flote, no hundirnos. Luego ya vemos cómo nos vamos saliendo de las mareas o de las tormentas o que se nos rompe cualquier cosa y no seguimos avanzando. Sí, se rompa lo que se rompa, vamos dando pasos. Lo que pasa que no es una línea recta, ¿vale? La flexibilidad, la resiliencia, la adaptabilidad no nos la ha enseñado nadie, por lo menos a mí y a mis hijos. En la escuela tampoco. En la escuela ningún maestro nos ha dicho que nuestros esquemas mentales, o sea, estas estructuras internas que tenemos en la mente, que realmente son estructuras internas como las que hay en cualquier organización, o sea, esta mente es una representación física del mundo de la empresa y de la vida misma. Bueno, pues esto mal gestionado puede ser bastante jorobado, por no decir jodido, vamos a ser bien habladas, para nuestro bienestar, ¿vale? Si no gestionamos esto como si fuera una empresa, se van a empezar a subir muros que nos asfixien, que nos impidan tener una realización como personas plenas, lúcidas y significativas. Como personas, cualquier empresa necesita de personas sanas. Si yo no me cuido como persona, no voy a rendir. Esto de cierro la puerta y dejo los problemas fuera está muy bien, pero yo puedo dejar los problemas fuera y no descansar. Al final tengo que solucionarlos, no meterlos debajo de la alfombra, ¿vale? Esto es como cuando tiramos las caquitas al mar y tarde o temprano el mar nos lo manda de vuelta. Pues esto es lo mismo, aunque nos fastidie reconocerlo. Estamos aquí para ser honestos, ¿vale? Liberarnos de nuestros esquemas rígidos, esos esquemas mentales que son pura rigidez, y hallar esos caminos con los que podamos alcanzar esa flexibilidad liberadora, es la mejor estrategia que podéis llevar a cabo para construir un bienestar laboral, una felicidad vital, pero sobre todo resultados, porque aquí queremos resultados, ¿vale? Y los resultados se logran soltando cadenas. Tenemos que dejar de lado nuestra necesidad de tener siempre la razón. Cuando gestionamos proyectos, cuando estamos con equipos a nuestro cargo, cuando lideramos empresas, eso de dar el brazo a torcer como que es muy de ego, ¿no? Seamos honestos. Realmente, soltar cadenas, dejar a un lado esa necesidad por tener siempre la razón, implica que estamos siendo muy buenas personas con nosotros mismos, que estamos asumiendo el timón de nuestra vida con responsabilidad y energía, ¿vale? Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y quiero que os quede muy claro que aunque estemos o nos sintamos en edades maduras según el carnet de identidad, tenemos una gran ventaja antes los jóvenes. Y vale, me puedo considerar joven, pero ya estoy en la mediana edad. O sea, yo ya he cumplido los 40, yo ya me he pasado de la barrera a juventud, yo ya no soy millennial. Vale, pues en estas edades voy a entrecomillar maduras porque tenéis que disculpar, pero yo empezaré a ser señora a partir de los 99 y medio. Antes seré señorita siempre. ¿Por qué? Bromas aparte. Porque tenemos una gran ventaja ante ellos y es que supuestamente, aunque tienen una mejor capacidad para regular sus emociones, según dicen, es la perspectiva de vida que tenemos nosotros la que nos da la experiencia. Es la que nos da esa ventaja en cuanto al desarrollo de la adaptabilidad. Tenemos una trayectoria, tenemos una experiencia, tenemos una calma que con los años yo espero seguir ganándola, ¿vale? Porque pues no es lo mismo la adrenalina de los 20 que de los 30 que de los 50. Yo espero seguir ganando en calma. Pero sí es cierto que en estas edades maduras la experiencia nos da una gran ventaja. O sea, que aquí no me sirve esto de es que yo no puedo cambiar, es que yo siempre lo he hecho así, es que siempre me ha funcionado así, por supuesto. Afortunado y afortunada eres de que hasta hoy todo lo que has hecho te ha funcionado. Pero es que ahora las circunstancias cambian y nos tenemos que adaptar. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar lo que ya sabemos, adaptarlo y aplicarlo, o aplicarlo de un modo diferente, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos que admitir que muchos de nosotros vivimos encorsetados
en esos mundos de certezas, ¿no? De verdades absolutas. Es la necesidad que tenemos de tenerlo todo bajo control, incluso intentando convencer a los demás de lo que nosotros pensamos, porque como es una verdad absoluta, pues lo mío es mucho mejor que lo tuyo, y no, ¿vale? Necesitamos dejar que el mundo esté a nuestra medida, ¿vale? Que la vida calce nuestra talla de ropa o de zapato, y que los días tengan ese tono dorado, tan brillante, que tanto nos gusta, de éxito, de glamour, de looks, ¿vale? Porque en el mundo que estamos actualmente, yo es el que conozco, no sé lo que ha pasado hace 100 años ni sé lo que pasará dentro de 150, en este mundo hay una magia que es lo imprevisto y lo gobierna casi todo. Y ahí es en donde entran las mentes ágiles, las mentes tolerantes y las adaptativas, que logran fluir y adaptar, ¿vale? Solo los más flexibles logran ser más felices porque consiguen encajar mejor las piezas de sus puzzles, ¿de acuerdo? Hay un profesor que se llama Adam Grant, que es profesor en la Universidad de Pensilvania, profesor de psicología, que dice que hay un conjunto de comportamientos que se pueden aprender pues de una manera más natural, ¿vale? Y que contribuyen a la resiliencia. Y he llegado a la conclusión, hay muchísimos profesionales al respecto, podéis buscar en Google y os lo va a chivar todo, que llega a la conclusión de que resiliencia y adaptabilidad son las conductas hacia las que tenemos que gravitar conforme vamos creciendo como personas y evolucionando, ¿vale? Porque esto es hay un refrán que dice que tenemos que ser como el bambú, ¿no? O sea, que nos vamos doblando, nos vamos adaptando, pero nunca partimos. O sea, vamos como flexionando de un lado a otro para conseguir avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, la flexibilidad mental y la adaptabilidad al cambio son las que nos permiten desactivar esas rigideces y esos esquemas erróneos de pensamiento. No son erróneos realmente, pues han funcionado y ahora ya no funcionan. Entonces, no es que sean erróneos, porque a algunas personas esa rigidez les sigue funcionando. Tenemos que respetarlo. El que quiera ser flexible y adaptable lo va a trabajar, pero realmente el que quiera seguir siendo rígido, ¿quiénes somos nosotros o quién soy yo para decirle que deje de serlo? O sea, también tenemos que ser honestos, ¿vale? Si hay personas rígidas y nosotros nos empecinamos y nos empeñamos en cambiarlas, cambia quien quiere, ¿vale? Cambia quien quiere, porque quien no ve que tiene que cambiar, es tontería que perdamos nuestra energía en ello, ¿de acuerdo? O si es alguien a quien apreciamos y queremos que se adapte a las nuevas circunstancias, pues en vez de insistirle de forma teórica, pues se lo hacemos de forma práctica, como ejemplos, como le hacemos a los niños, que les funciona más el ejemplo que el grito o el tener que decirle cómo hacer las cosas. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Salir de una mente rígida, si uno no es consciente de ello, no es fácil, ¿de acuerdo? O sea, esto es como el que quiere dejar de fumar, pero no entiende que fumar es malo. Pues da igual lo que le digas por activa o por pasiva, que no lo va a ver del mismo modo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a permitir o qué nos va a facilitar el ser flexibles y adaptables? Bueno, pues nos va a permitir una adaptabilidad al cambio y eso nos regala nuevas opciones, nuevas perspectivas y lo logra porque nos permite enfoques más amplios, muchísimo más intuitivos y también muchísimo más receptivos, ¿vale? También nos permite que nos relacionemos mucho mejor sin estar a la defensiva. Eso implica que seamos más empáticos, que entendamos mejor los puntos de vista de los demás para llegar a acuerdos, o sea, para llegar a firmas muy potentes. Tenemos que entender los puntos de vista de los demás y eso implica que mejoremos nuestro día a día laboral y con todo lo que eso conlleva, ¿de acuerdo? Y una mente flexible es una mente poderosa y eso nos permite manejar nuestras emociones de forma muchísimo más, más efectiva y eso hace que entendamos que una buena gestión emocional nos permite ser más exitosos y productivos, ¿de acuerdo? Porque tenemos más temple, tenemos más coraje y tenemos más capacidad de autocontrol. Y el autocontrol procede de la emoción. Si yo hago un cortocircuito, me enfado, me enciendo y te grito, es porque tengo una ira dentro que es como si me saliera fuego por la boca. Eso es una emoción que no doy gestionado. Pero si en cambio yo no me tomo ese ataque tuyo como algo personal, da igual lo que me cuentes o lo que me digas, que no voy a reaccionar con esa ira. Puede que me enfade, por supuesto, pero no con esa gravedad que va a permitir
o que me va a impedir gestionar el problema, se va a cargar mi salud, voy a gastar energía sin necesidad y voy a seguir con el problema adelante porque no soy capaz de ver de otro modo, ¿vale? Y era de Lao Tse, en la frase, que el ejemplo que os ponía del bambú, sé flexible y te mantendrás recto, ¿vale? Pues realmente así es el bambú. Y pocas son las competencias que nos impulsarán a alcanzar nuestra felicidad y nuestra capacidad para conectar con nosotros mismos, con el equipo y con la propia vida, porque al final vida tenemos una. Vosotros decidid cómo queréis afrontarla, si con rigidez, con dolores de espalda, porque no sois capaces de girar así un poquito para ver qué viene por allí, o vamos a girar otro poquito para ver qué viene por allí. No, todo para adelante, como los de Alicante, decimos en España, todo para adelante como las de Alicante, y como cuando van los caballos de carreras, ¿no? En Galicia había unos burros que para que no se perdieran le ponían unos orejeros, pues como los caballos de carreras, y creo que incluso las carreras de galgos, que van así. Pues vosotros decidís si queréis ir así o queréis abrir miras, porque a lo mejor hay un montón de cosas chulas que se vienen por ahí, ¿de acuerdo? Todos, no se salva ni la caridad. Dadas las circunstancias actuales, estamos en un momento de vida profesional, de vida laboral, de proyecto vital, en el que queremos cambios para poder adaptarnos a lo nuevo y a lo desconocido. Yo creo que no es que los queremos, es que los necesitamos como el agua y como el aire que respiramos. Porque esto nos permite liberarnos dentro de esa incertidumbre, ¿no? Mi única meta hoy es que descubras que ser flexible no significa ni mucho menos doblegarnos a los demás, ¿vale? Esto no es darle la razón a nadie, tener que estar callados o vivir en amargura, no. Sino realmente que es disponer de unas perspectivas mucho más amplias para poder intuir capacidades y oportunidades. Y cuando hablo de intuir, no hablo de intuir por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Cuando hablo de intuir, hablo de que si yo estoy en equilibrio, soy coherente y entiendo que no tengo que estar a la defensiva ni darte la razón, porque sí, voy a estar muchísimo más receptiva. Entonces voy a ver soluciones donde tú no las ves. Entonces yo voy a ver que un bolígrafo, a lo mejor con tapa, no me sirve para mucho, pero puedo reciclarlo porque si agujereo la tapa, me puede servir de gotero en una planta y así no tiro la carcasa, ¿vale? Por poner un ejemplo. O si lo limpio bien, me puede servir de pajita, o lo puedo utilizar para una performance, o se lo puedo regalar a mis hijos, o lo puedo echar al reciclaje, ¿de acuerdo? Entonces, intuir más oportunidades es muy positivo, porque también nos hace generar muchos más recursos. Algunos sirven y otros no, lo importante es generarlos. Si genero 10 recursos, me pueden servir 3. Si genero 1, pueden servir o no, ¿de acuerdo? Nuestro desarrollo y crecimiento profesional en cuanto a eso es cuando dejamos de ir nuestras rigideces, se vuelve muchísimo más lúcido, con más salidas, con más destellos, con más tonalidades y sobre todo con más claridad y alternativas. Y eso es lo más maravilloso que hay, os lo prometo. Cuando surgen ideas de las que no cuentas, cuando surgen oportunidades que no te hubieses imaginado, se te queda una cara de satisfacción que es que no te puedes imaginar. Porque donde menos te lo esperas, donde menos lo cuentas, estás ahí. Y para eso tenemos que salir del entorno en el que estamos viciados, pero no me voy a emocionar, que os lo cuento, que lo tengo para después, porque es que si no, yo cojo carrerilla y no puede ser. Y no quiero ponerme a dar ejemplos ahora, porque si no después perdemos el guión, ¿vale? Para todo lo que hemos hablado, os voy a destacar 3 claves, ¿de acuerdo? Estas 3 claves son las que te van a hacer empezar a ser más adaptable, más flexible, aunque en los workbooks de los que habló Denise tendrás ejercicios más prácticos. Confío, lo digo aquí, confío plenamente que los lleves a cabo, por favor, y que los compartas conmigo, que compartas tus percepciones y aprendizajes, porque quiero que nos riamos juntos de todo lo que puede salir a la luz de esos workbooks y que realmente te pares a pensar y dices tú, Dios mío, pero Yola, pero es que ¿de dónde has sacado esto? ¿Pero cómo se le ha ocurrido? ¿Pero cómo puede ser posible que me haya propuesto esto y resulta que ya me ha...? ¿Vale? O sea, los workbooks son para que los ejecutéis, son ejercicios muy sencillos, no os lleva mucho tiempo, pero os van a dar mucho que pensar y van a surgir cosas que vosotros mismos diréis, madre mía, ni se me hubiese pasado por la cabeza, ¿vale? Entonces sigamos con esas 3 claves que quiero que empecéis a aplicar desde ya. Dejadme beber un poquito de agua si nos importa. Vale, ya tengo una pierna derretida, espero no acabar derretida,
antes de que finalice la charlilla. Vale, la primera clave nos permite que las ideas, por muy raras que nos parezcan, nos transformen. Es decir, sobra decir que todo ha cambiado a una velocidad increíble, por lo que tenemos que volver a darle una vuelta a nuestros valores para dar un sentido nuevo a la vida que nos está tocando vivir, ¿vale? Que tenemos hoy mismo y que nada tiene que ver con la de hace 10 meses. Dios mío, es que es increíble. Es que la vida ha cambiado en estos 3 meses de un modo tan brusco que es que tenemos que replantearnos nuestros valores y no como agobio, sino como decir, bueno, hace 3 meses, ¿cómo era mi vida y cómo es ahora? Pues ese replanteamiento lo tienes que hacer todos, incluida yo, siempre me pongo de primera, ¿vale? Porque al final todos somos personas, todos sufrimos, todos tenemos malos momentos. Este replanteamiento de valores lo tenemos que hacer con optimismo. Y cuando hablo de optimismo, no digo de ignorar la realidad, sino todo lo contrario, ¿vale? O sea, optimismo realista. No vivir amargados, no. O sea, la situación global es jorobada, es jodida, está fastidiada. Sí, pero yo decido afrontarla con optimismo. Porque si no decido afrontarla con optimismo, no soy capaz de generar soluciones, no soy capaz de levantarme de la cama, no soy capaz de gestionar el proyecto, no soy capaz de liderar a mi equipo, porque soy catastrofista. No, desde el catastrofismo no surgen soluciones. Esto es como yo no sé si alguien lo ha vivido, pero si tú tienes un accidente muy gordo, muy gordo, muy gordo, y tienes a alguien a quien quieres a tu lado, sacas la fuerza de donde sea para ayudarle, aunque luego te caigas redondo. Esto es lo mismo. No podemos ser catastrofistas. Tenemos que sacar la fuerza de donde sea, que en momentos complicados sale. Y te pongo otro ejemplo. Tú imagínate que dices, no saldremos de esta, o no sé cómo salir de esta. Bueno, aquí realmente el optimismo lo que nos va a ayudar es a ver esto que nos preocupa como un reto, ¿vale? Con optimismo, con esperanza. Y en vez de decir, no voy a salir de esta, es que la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene no sé quién, la culpa la... echamos balones fuera. No, vale. ¿Estamos todos en una situación complicada? Sí. Sabemos que lo que estamos viviendo es difícil. Sé que lo que estamos viviendo es difícil. Pero también sé que es una oportunidad para replantearme lo que nos habíamos planteado inicialmente. Y como esto ha sucedido a primeros de año, pues ahora mismo tenemos que hacer un replanteamiento, un plan de empresa, objetivos de vida, reubicación de personal. ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto? Para conseguir esto otro, que es delegar, vender, conseguir más ventas, eliminar, mejorar, despedir, contratar, reciclar, formar, ¿vale? Porque esto, ¿qué va a hacer? Que nos sintamos orgullosos de dar pasos hacia adelante con menos cargas y con más salud. Porque al final las opciones, que no las tomamos solos, porque no vivimos solos en el mundo, contamos con nuestro equipo, contamos con nuestra gente, las opciones salen de esa fuerza y de ese replanteamiento, no salen de la queja, de que es que esto no tiene solución. Bueno, sí que tiene solución, porque en esta vida todo tiene solución, menos la muerte. A lo mejor no es la solución que contabas a primeros de año, a lo mejor no es la solución que mejor encaja, a lo mejor no es la solución que más te gusta, pero que hay una solución, sí, porque respiras, caminas y avanzas en esta vida, ¿vale? Yola, vamos a apurarnos con los tiempos porque vamos muy, 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 muy atrasados. ¿Sí? Vale, pues nada, estupendo. Y ya estamos siendo las 17:40, vale. ¿Sí? O sea que los 20 minutos se han ido a 40. Te aviso, vale, por las dudas. Bien. Vale, pues también quiero destacar que para ser flexibles ante situaciones de incertidumbre complejas, nos conviene desconfiar de recetas mágicas, ¿vale? Y de los casos excepcionales, porque al final las cosas, tú para hacer una receta necesitas de los ingredientes, ¿de acuerdo? No vale hacer una tortilla de huevo sin huevo, que puede ser, pero ya no es tortilla de huevo, ¿de acuerdo? Y que tenemos que pedir ayuda, ¿vale? Pedir ayudas de sabios. Las personas que son más adaptables y flexibles cuentan con una maravillosa red de apoyo que la forman familiares y amigos y colaboradores y que son claves, ¿vale? Tenemos que agradecer, tenemos que pedir ayuda de forma humilde, porque al final eso nos permite ser responsables, contar con opiniones de otras personas e incluso, bueno, hacer partícipe a nuestro entorno de que las cosas... en momentos complejos, pues se tienen que gestionar en equipo, ¿vale? Permite que las ideas que te dé esta gente en la que tú te apoyas, por muy raras que te parezca,
permítelas, escríbelas, porque te abrirán nuevas opciones y perspectivas o te darán ideas nuevas, ¿vale? La segunda clave es que tengas una actitud abierta para no tomarte todo esto, toda la incertidumbre o todos tus conflictos o todos tus problemas como algo personal. Debemos de ser curiosos para aprender una nueva forma de hacer sin perder nuestra identidad, ¿vale? Somos seres humanos, tendemos a culparnos por todo lo que sucede en nuestra vida o en el mundo. Solemos poner foco en el pasado, cuando lo que debía ser diferente, y realmente para ser flexibles y adaptables debemos saber que incluso los errores del pasado nos han llevado a donde estamos ahora. Entonces, hay cosas que dependen de nosotras y de nosotros y cosas que no. Entonces, cambia el enfoque, no te enfoques en el pasado, enfócate en el presente y en el futuro, ¿de acuerdo? Bien, si tú te tenemos dices a ti mismo, 7 minutos para el cierre. Vale, estupendo. Pues nada, para mí es muy importante que no os hagáis todo esto de, como algo personal, ¿vale? Y la tercera es que debéis de manejar vuestras emociones para saber adaptaros y sobrevivir a la incertidumbre. Estamos tan acostumbrados a llevar una vida planificada, minuto a minuto, que nada que se nos tuerza, se nos rompe todo. Entonces, como las rutinas nos tranquilizan, la adaptabilidad y la flexibilidad nos permite generar respuestas inmediatas sin tener que agobiarnos mientras tanto, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces tenemos que centrarnos en los momentos que vivimos y es muchísimo mejor ocuparse que preocuparse, ¿vale? Es mejor enfocar la energía en nuestra ocupación. Y para finalizar, os repito lo más importante, que son las tres claves, que son que la adaptabilidad y la flexibilidad os regalan nuevas opciones y perspectivas, que os tenéis que relacionar muchísimo mejor y que es muy importante que manejéis vuestras emociones de forma equilibrada, ¿vale? Y os invito a que llevéis a cabo los workbooks porque ahí tenéis toda la parte práctica de lo que os he contado hoy. Me pongo a vuestra disposición vía mail para todo lo que necesitéis. Si ha quedado algo por decir o si os ha quedado alguna duda, podéis escribirme al email por la web sin ningún compromiso y os agradezco infinito vuestro tiempo y vuestra atención. Gracias, gracias, gracias. Y ahora nos sobra tiempo. Cabe comentarle a la gente, Yola, que toda la parte práctica, ¿sí?, de lo que has estado conversando está en los workbooks que has preparado. Así es. Está en los workbooks que has preparado. Son de todos tres modos, workbooks. Mi mail está abierto, tú ya lo sabes, mi mail, mi web está abierto a todas las dudas que les surja de todo lo que hemos hablado o ideas o lo que necesiten con total tranquilidad y con total confidencialidad. Claro que sí, también van a recibir el audiobooks de la conferencia y van a recibir el libro, el ebook y además tres guías. Contales cuáles son las guías prácticas con ejemplos prácticos que van a recibir en la primera semana de julio para que puedan tener ideas accionables respecto a cada aspecto comentado hoy. Bueno, las guías realmente son ejercicios prácticos que para mí es muy importante. Nada de lo que hacemos sirve si realmente no tenemos la parte práctica encima de la mesa. Entonces, los workbooks, el primero son los ejercicios para manejar la incertidumbre con inteligencia emocional, ¿vale? No vinculemos emociones a cuando somos chiquitos, sino que las emociones también tenemos que seguir gestionándolas de mayores, porque realmente no sabemos gestionar las emociones, nos han contado una película y nos falta práctica. El segundo workbook son ejercicios para que se descubra esa inteligencia creativa, resolutiva y visual. Es muy importante que nos sintamos personas inteligentes porque lo somos, y ahí hay un montón de ejercicios que se pueden llevar a cabo para poder ver que esa inteligencia se puede trabajar. Y el workbook número 3 son las técnicas para incrementar esa adaptabilidad y esa flexibilidad, ¿vale? Perfecto, bien, vamos a las preguntas si te parece. A ver, vamos a ir poniendo, tenemos, aquí
Juanpi Escobar dice, excelente, Yola, ¿eh? Muchísimas gracias. Así que, gracias. Agradecemos, por supuesto, la generosidad de Yola con todas las actividades que ella tiene, de disponer del tiempo, de haber estado conectada, de empezar a responder las preguntas a la gente, de organizar el libro, los e-books, el audiobooks. La verdad, esta generosidad, esta colaboración es la base de una nueva sociedad. También tenemos Mónica Cabrera. Gracias, muy bueno, dice Mónica. Qué lindo, Mónica, que hayas podido estar presente. Cuánto te agradecemos y nos encanta que te gusten estas charlas. Liliana Mazzaro dice, excelente, ¿eh? Así que bueno, ahí está el saludo de Liliana. Gracias, Liliana, a vos por dedicar tiempo a estas capacitaciones. Que reitero, lo más jugoso va a estar en el material que reciban. Porque de alguna manera lo que hace hoy Yola es comentarles en general la importancia de dos superpoderes que son la flexibilidad y la adaptabilidad, pero no lo ha querido hacer para especialistas, sino en un lenguaje de charla, de un lenguaje coloquial, algo que se entienda, no que la gente diga, ay, no entendí, porque uso palabras difíciles, porque hablo para otros especialistas, no. Lo que queremos son cosas prácticas, porque al final es lo que necesitamos para el día a día. Exacto, y en los e-books son 3 workbooks o libros, no libros, sino guías de actividades, vas a concretamente tener ejercicios para poner en práctica. Bien, vamos ahora, dice Esther Amor, hay una consulta de Luis, @YolaFortes, ¿qué puedo hacer para surfear con mayor seguridad y entusiasmo el espíritu turbulento y cambiante de los tiempos actuales y futuros? Quiere en concreto, a ver, ¿qué hacer? Bueno, yo te contaría dos cosas. La primera es cambiar el entorno donde tú tomes esas decisiones o donde tú te sientas con ese espíritu turbulento, que intentes cambiar el entorno, o sea, que cambies de lugar. Si trabajas en un despacho de ladrillo, bájate al césped que hay en la puerta de la entrada. Si tienes que tomar decisiones en una mesa de juntas, por favor, esa siguiente reunión se hace sentados todos en el suelo. Porque eso lo que hace es romper la estructura, desentumecernos. No es lo mismo que yo esté en una silla en el suelo. Bueno, yo es que soy rara por naturaleza y tengo que estar con las piernas, tengo que estar... Bueno, pues este cambio de posición hace que yo me reubique y empiece a ver mi entorno diferente. Y después pregúntate qué es lo que necesitas realmente, que te está agobiando y qué o quién te puede ayudar. Todo eso escrito, tormenta de ideas, todo escrito. Si puede ser en compañía de tu equipo, mejor, pero cambiar de lugar para conseguir una visión diferente, por lo menos que el cuerpo no esté cómodo, porque si estás en el suelo escribiendo te sientes incómodo y eso te genera que tu atención no esté en la rutina y en las decisiones que se toman del mismo modo todos los días. Espero haberte ayudado, si no, te invito a que me escribas al email. Acá tenemos otra de las consultas, vamos rapidito porque son, mira, un montón de consultas y quisiera que podamos responder a todos. Y ha recibido cualquier cantidad de sugerencias para la charla que yo voy a brindar mañana solo con las inquietudes que nos hayan hecho llegar, ¿eh? Lo mismo que dice, consulta de Carlos. Yola Fortes, realmente no tengo a nadie con quien consultar mis temores a no saber adaptarme, porque mi cargo me hace tener que pensarlo todo casi sola, casi solo sería. ¿A dónde acudir si pocos están dispuestos a facilitarte las cosas? Bueno, pues siento decirte, Carlos, que es el perfil con el que yo trabajo. Alta dirección, no tiene a nadie en quien apoyarse, son los últimos en decidir o los penúltimos y esa presión mental es muy complicada. Entonces, si tú no tienes a nadie a quien acudir, por favor, busca. Busca un mentor, busca a alguien que lo primero, tú conectes con esa persona, que tú te sientas cómodo y lo segundo, bajo un contrato de confidencialidad muy potente para que todo lo que salga de tu boca se quede en ese lugar. Porque al final, si yo hablo sola con mi espejo no me responde, Carlos. Entonces necesitas vaciar tu cabeza, necesitas a alguien que te ponga una mano en el hombro, alguien que te aliente, que te diga, que te apoye, que te escuche. Tienes que conseguir a alguien fuera de tu sector o alguien fuera de tu entorno y conocerlo. O sea,
es buscar personas con las que tú conectes sin miedo y sin vergüenza, porque todo el mundo necesitamos de gente en determinados momentos, porque necesitamos personas objetivas. No tengas miedo de buscar, y si te supone muchísimo esfuerzo, por favor escríbeme con total libertad y con total confidencialidad, que vemos qué perfil te puede encajar a ti y a ti te haga sentir seguro, que eso es muy importante, que la persona con la que conectas, que tú te sientas que te puede ayudar, que te haga sentir seguro y no te haga sentir menos, al contrario, que te haga sentir más fuerte. Espero haberte ayudado, Carlos. Otra consulta de Gloria, nos dice Esther Amor. Yola Fortes, cada vez que voy a arriesgarme a un nuevo desafío, me detiene el miedo a molestar o perjudicar a otras personas que aprecio. ¿Qué puedo hacer para resolver este aspecto que me paraliza? Bueno, realmente ahí tenemos que empezar por uno mismo, porque cuando tenemos miedo a preguntar o a molestar es porque tenemos una carencia interna. Entonces es muy importante analizar y preguntar a qué tengo miedo o por qué tengo miedo a molestar, porque eso es una falsa humildad. Eso no es algo que nos vaya a beneficiar. Yo si necesito ayuda, tengo que buscarla en algún lado. Si mi coche se estropea, necesito un mecánico. Si yo necesito ayuda, tengo que hacerlo, tengo que pedirlo. Entonces, analiza por qué tienes miedo, qué te hace sentir cuando tú pides ayuda, y el siguiente paso sería qué necesitas realmente de la otra persona que te pueda aportar, pero nunca desde la carencia, porque si lo hacemos desde la carencia y el miedo, lo que atraemos es carencia y miedo. Entonces, analiza qué tienes miedo, por qué te sientes menos, por qué piensas que eso te hace molestar cuando nadie molesta, al contrario, todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de gente para poder avanzar, simplemente que hay una gente con la que conectamos mejor y otros peor, no pasa nada. Si yo no conecto contigo, buscamos a otra persona con la que conectar, pero jamás lo hagas desde ese miedo a molestar, porque no sirve, porque si no, no aprendes, si no, no avanzas, y la otra persona necesita también compartir su conocimiento. Entonces, rasca un poquito dentro de ti, por favor. Espero haberte ayudado, Anita. Bien, otra pregunta, dice Esther Amor. Esther Amor, qué buena moderadora que es, cuánto agradecimiento para esta sanjuanina maravillosa que siempre nos acompaña. Yola Fortes, ¿qué le dirías a una persona que se desespera ante cada error que comete y tiene fuerte tendencia a tirar la toalla ante las sugerencias de mejora? Fátima, vivimos en una cultura que nos han enseñado que el perfeccionismo, y sobre todo las mujeres, es clave. No sirve de nada, el perfeccionismo no te permite vivir. No te permite vivir, o sea, tú imagínate una pareja perfecta, un trabajo perfecto, un coche perfecto, una vida perfecta. Es que no podríamos ni tener pelos en las piernas. Fátima, la perfección, el exceso de perfeccionismo es muy dañino. Una cosa es que nos gusten las cosas bien hechas, y yo soy la primera que soy muy meticulosa, pero el exceso de perfeccionismo, eso hace que no puedas conseguir realizarte en ningún campo. Entonces, prueba a cambiar de entorno, prueba a aprender cosas nuevas. Si tú aprendes cosas nuevas pero que te gusten, imagínate que te gusta el barro, que te gusta coser, que te gusta la electrónica, que te gusta la electricidad, que te gusta la repostería, las primeras veces no van a salir como a ti, como tú esperas, pero las siguientes sí. Entonces, para trabajar el exceso de perfeccionismo, yo te invito a que lo empieces a practicar con cosas que te gustan para que el nivel de frustración inicial sea menor y consigas avanzar en el tiempo. Espero haberte ayudado, Fátima. Bien, otra de las consultas es la siguiente. Nos dice Esther Amor que Carolina consulta, consulta y comenta en realidad. Sé cuáles son mis planes y objetivos, pero en realidad no tengo tiempo para pararme a jugar, a analizar más detenidamente y en serio. No es un pretexto, es que no tengo tiempo. ¿Cuál es tu fórmula para disponer de más tiempo, Yola Fortes? Bueno, Carolina, aquí no hablamos de disponer de más tiempo, sino de gestionar mejor las tareas. El tiempo es el que es, nos han vendido la moto con la gestión del tiempo, y el tiempo son 24 horas y 24 horas nos estiran. Se pueden coger, pero no estirar. Entonces, aquí realmente, párate a analizar para qué o por qué tus días son como son. Y realmente no es pararse a jugar, es pararse a buscar alternativas nuevas. Lo que pasa es que si lo hacemos a través de dinámicas más divertidas, se hace la vida un poco más llevadera, ¿vale? Espero haberte ayudado, Carolina. Otra pregunta, Yola. Consulta de Roberto.
arroba Yola Fortes, que es el nombre de usuaria en redes sociales de Yola Fortes. Arroba Yola Fortes. La ludificación de un proceso de trabajo, ¿es o no es de ayuda? ¿Ayuda a la flexibilidad, a la creatividad? ¿A qué concretamente ayuda gamificar, diría yo, por utilizar otro término muy sí, de moda? Claro que ayuda. Ludificar. ¿Y por qué? A ver, lo que vayas a responderle, quiere saber por qué. Claro que ayuda. ¿Ayuda a la flexibilidad? Sí. ¿Ayuda a la creatividad? ¿A qué concretamente? Ayuda a que salgamos de la famosa zona de confort, que está muy desgastada, pero es una realidad. Ayuda a que salgamos de esa rutina que el ser humano necesita para producir. Entonces, si tú durante 8 horas estás haciendo lo mismo, tú imagínate que estás concentrado en algo y alguien, al cabo de 3 horas que tú estás súper concentrado, te llaman, te giras y como que tardas unas décimas de segundo en concentrarte en esa persona. ¿Perdona? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me decías? Pues esa gamificación te lleva a que tú tengas una mayor apertura de miras, a que tu mente procese más cosas en menos tiempo y bueno, y que el juego al final permite de una forma más divertida poder afrontar el día a día. Espero haberte ayudado, Roberto. Otra consulta de Marcelo. Arroba Yola Fortes. Para que alguien se adapte a proyectos nuevos fácilmente, ¿es imprescindible capacitarlo antes? ¿O es mejor que la persona, inclusive sin capacitación previa, se sumerja directamente en procesos retadores? Bueno, ahí depende de muchísimo del proyecto, pero sí es cierto que a veces la personalidad de la persona, valga la redundancia, sin capacitación, ese perfil como persona, esas habilidades que tiene a lo mejor innatas o que ha desarrollado en otros proyectos, le permite aportar a ese proyecto. A veces no es tanto la capacitación, sino lo que trae esa persona como habilidades, ¿no? Una persona que es muy resolutiva en un proyecto a lo mejor no sabe mucho de esa parte técnica o de esa capacitación del proyecto, pero es tan resolutiva que tiene una visión como más abierta y lo que va a hacer es observar a cada uno de los que conforman el proyecto, hace su contexto o hace su puzzle y eso lo transmite. O una persona que es muy buena comunicadora, a lo mejor no sabe muy bien la parte técnica, pero cuando tú se lo explicas con sus palabras, tiene tanta facilidad de palabra que comunica ese proyecto como si lo hubiese creado ella misma. ¿Hasta qué punto a veces la parte técnica se aprende, la capacitación se imparte, pero hay determinadas habilidades de las personas que salen de ellas mismas? ¿Por qué no aprovecharlas para los proyectos? Y si son retadores, ni te cuento. Espero haberte ayudado. Bien, se nos terminó el tiempo y un montón de otras preguntas, Yola Fortes. Pero bueno, se terminó el tiempo, paciencia, gente. Paciencia, son las 18, las 18:20, 18:30, estamos cerrando la transmisión. Por favor, mi correo está abierto a todas las dudas que han quedado de corazón, sin compromiso. hola@yolandafortes.com. De verdad, sin problema me podéis escribir. Claro que sí, yo a la gente le voy a comentar, Yola, a dónde te puede encontrar, si me permitís, durante un momentito, te dejamos tomar agua y descansar antes de la despedida. Bueno, les comento para aquellos que quieren contactar a Yola Fortes, que Yola Fortes es directora general y fundadora de We All Win Management Club, con la misión de ayudar y contribuir a crear valor, líderes motivadores y managers eficaces, para que puedan transformar el futuro del trabajo, las organizaciones y los negocios. Porque cuando usted logra transformarse a sí mismo, logra transformar también su futuro, su trabajo, su organización. Es clave transformarla para poder transformar los negocios. Adaptarse, ser flexible. Dos superpoderes, como decía Yola, que en los workbook que va a entregar en junio tiene ejemplos claros de ejercicios para desarrollar inteligencia co-creativa e inteligencia resolutiva y además usted poder ser más flexible y adaptarse a los tiempos que corren. Yola es mentora de alta dirección, especializada en management personal y facilitadora de habilidades para la adaptación y flexibilidad personal y organizacional, con herramientas de inteligencia creativa, resolutiva y visual. Le vamos a preguntar luego a Yola, a ver,
¿Qué es eso de la inteligencia resolutiva e inteligencia visual y por qué es importante desarrollarla en los nuevos negocios? Experta en metodologías creativas, está certificada en la metodología Six Seconds y en herramientas de comunicación creativa Points of View. Eso de Point of View, herramientas de comunicación creativa Points of View, que permite justamente ampliar las perspectivas con juegos, ¿eh? Yo quiero que Yola también lo comente porque me parece extraordinario. Y es Master Coaching Social de Motivación para Procesos de Cambio. En la actualidad es empresaria, mentor y conferencista por diferentes países, promoviendo el mensaje prohibido rendirse. Y todos ganamos, uno de sus lemas más conocidos. Docente y coach de diversas universidades y escuelas de negocios, es líder coordinadora de una comunidad muy importante que es la comunidad Network Leaders de Café EQ o EQ en España. Ya también Yola nos va a comentar en la despedida a qué refiere todo esto para que la gente pueda, bueno, pueda generar sinergias con ella. Vamos por partes. A ver, Yola, ¿qué es esto de la certificación que vos tenés en comunicación creativa Points of View? Concretamente, bueno, ¿a qué hace referencia? Points of View son unas cartas fantásticas que sirven para comunicar creativamente. Están basadas en la fototerapia, lo entrecomillo porque no es la fototerapia en sí, pero es para que me entiendan. Se originaron en Israel, tienen una base de coaching. Y me encantan porque son muy visuales y muchísimas veces la inteligencia resolutiva, creativa, lo que hace es que nos enfoquemos en soluciones, ¿vale? Cuando tenemos un problema, nos enfocamos en el problema y ahora mismo lo que necesitamos es desarrollar una inteligencia que nos ayude a enfocarnos en soluciones, ¿vale? Entonces, estas cartas están genial, las suelo utilizar en determinadas sesiones porque son bastante visuales. Y funciona muy bien. Me he formado porque, pues eso, vengo del mundo del marketing y de la publicidad y todo lo que sea visual y creativo me encanta. Bien, la otra de las preguntas mía, en este caso, para poder ayudar a la gente a pensar qué otras cosas quieren que incluyas en esos workbooks que vas a entregar sin costo a abonados a Playcom para la primera semana de junio. Por ejemplo, ¿qué es esto de la inteligencia creativa, resolutiva y visual? ¿Por qué desarrollar inteligencia visual? Bueno, yo cuando hablo de inteligencia visual trabajo con performance, hago performance para que la gente de forma visual, no todos aprendemos del mismo modo, mucha gente es más visual, otras personas son más auditivas, otras son más kinestésicas, o sea, no todos aprendemos del mismo modo y muchísimas capacitaciones tienes a perfiles que están a tu alrededor y cada uno aprende y es hijo de su padre y de su madre. Entonces, la inteligencia visual lo que te permite es desarrollar herramientas para que esa persona pueda o puedas transmitir o pueda entrarle la información por los ojos, diciéndolo vulgarmente, ¿no? Entonces, al final, tenemos que adaptarnos a las personas que tenemos delante, al equipo con el que trabajamos. Entonces, ¿eso qué se hace? Bueno, pues grabo un audio para la persona auditiva de cómo hago la performance para que esa persona lo escuche y luego la que es más visual ve cómo lo hago. Entonces, al final, necesitas herramientas que te permitan conectar con perfiles muy multidisciplinares y que encajen, ¿no?, esas piezas del puzzle. Claro que sí. Bien, Yola, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ya también le vamos a dar entrada. Acá hay otro comentario, pero ya no tenemos más tiempo. Venga, dale, uno solo. Bueno. No hay más tiempo, tengo que saludarla a Regina, que mañana tiene su conferencia para recordar cuál va a ser el tema, y a Esther Amor tengo que agradecerle la enorme cantidad de preguntas que ya ha enviado vía WhatsApp, a Viviana Rubiolo también ha enviado un montón de preguntas que ya te voy a acercar, Yola, porque no hay tiempo de contestarlas. Bueno, Mónica Cabrera, muchísimas gracias. Ricardo García, un gran emprendedor del Chaco y de Corrientes. Muchísimas gracias por estar allí full con nosotros. También quiero saludar a la directora del Instituto de Educación de la Universidad de Alicante, España, que es la profesora Rosabel Roig Vila,
que también está compartiendo con nosotros y nos está enviando sus felicitaciones, sus inquietudes y sus sugerencias, que son siempre bienvenidas. Y muchísima gente que nos ha enviado las preguntas. ¿Qué te parece si le damos ingreso desde Estados Unidos a Regina Uber? Regina Uber, si está disponible, entonces vamos a ver para recordar la conferencia de Regina de mañana. A ver, allí, hola. Hola, a ver, Regina. No sé por qué se congeló mi imagen. Bueno, si vos querés, Regina, te damos un tiempito para entrar y salir. Perdón, salir y entrar. Sí. Salir y entrar nuevamente, pero yo soy al revés de todo, ¿eh? Por eso yo primero salgo y después entro. Sí, se acaba de Bueno, con tiempo y tranquila, sí. Salí y entra de vuelta en la sala y te damos ese tiempito, ¿verdad? Y la vamos a saludar a Esther Amor. Esther, muchísimas gracias, cuánta energía, cuántas preguntas, lamento no poder contestar todas, ¿eh? Vamos a habilitar tu micrófono, Esther. Ahí está, sí. Deni. Sí, querida, mira, te escuchamos. Qué fascinante esta conferencia de Yola. La verdad que me ha encantado. Cuántas herramientas. Así que, bueno, espero que todos puedan aprovechar, que después manden a su correo y le pregunten. Y seguramente que va a ser de mucha ayuda para las personas. Claro que sí. Si querés, Deni, te voy pasando la frase del día. Bueno, para cerrar entonces la frase. ¿Permanece? Sí, por favor. Bueno, la frasecita es: qué lindo cuando en tu camino se te cruzan personas positivas, optimistas, sencillas, personas que ponen el corazón en cada una de sus acciones, que te dan todo a cambio de nada y que te acarician el alma, como vos decís, Deni, y te enriquecen la vida. Esta frase está en mi fanpage, que es facebook.com/elamorpermanece, donde cada día dejo una audio meditación de 3 minutitos. Siempre dejo un texto breve de 3 minutos y una pregunta para reflexionar. Muchísimas gracias, Esther. Gracias. Felicitaciones por tu moderación. Además, bueno, ya las preguntas que has enviado a través de WhatsApp y en el chat privado me ayudan a saber qué quiere la gente que trate mañana. Y parece que han estado muy interesados respecto a los tipos de conversaciones a promover en una organización y en los equipos virtuales para lograr que sean alto rendimiento y además bienestar. Ya les voy a comentar para cerrar cuáles son los tipos de conversaciones que hay que promover, ¿eh? Están las conversaciones de aprendizaje, las conversaciones de innovación, las conversaciones para la acción. Ya con eso vamos a cerrar, que ha sido la pregunta que más han reiterado. Y mañana vamos a hablar de las diferentes categorías de, de roles que un coordinador de equipos virtuales puede tener y las herramientas que puede usar, que no son el correo electrónico, que no son los diagramas de Gantt, son nuevas herramientas en tiempo real. Todo lo demás obstaculiza la agilidad, ¿eh? Vamos ahora con Regina Uber desde Estados Unidos. Sí, aquí está de vuelta, me descongelé. El calor hizo el truco, ¿verdad? Sí, creo que pasó por ahí el calor de Galicia. ¿Cómo se diría eso en alemán? Háblanos en alemán, a ver, Regina. Ah, ich bin wieder aufgetaut. Tenía que pensar cómo se decía, no sé cómo se dice en la compu, pero bueno. Hace mucho inglés, que no trabajo en inglés, a ver. ¿Y en inglés cómo se diría? I defroze. So I, you know, sí, I froze and I defroze. Ah, muy bien. ¿Y el lunfardo? ¿A que no sabes lunfardo? Ay, sabes que no me acuerdo de esa palabra, pero sí traduje los libros de tango y traduje muchísimo lunfardo al alemán, así que sí aprendí mucho en su época, ¿verdad? Y sí. Aprendiste a bailar tango, wow. También.
Sí, claro, como muchos otros bailes, pero claro, cuando viví en Argentina, me encantaba ir a las milongas y toda la onda así. Ay, qué lindo, realmente qué multifacética que sos, una persona encantadora. La conferencia de Regina mañana es Estrategias de autoliderazgo y presencia energética, aceleradoras de tu éxito profesional, esa presencia energética que necesitas realmente desarrollar para triunfar en los negocios. Regina es fundadora y directora de Transform Your Performance con la misión de promover el avance del liderazgo inclusivo. Es coach de liderazgo transformacional y consultora de diversidad e inclusión, multicultural y multilingüe. Ha liderado equipos en varios países. Ha sido pieza clave para la organización del Boston Group en Portugal y Brasil. Y concretamente también en España. Ha tenido empresas en Argentina y Brasil, hoy reside en Estados Unidos, participa de organizaciones a nivel internacional para el cambio y bueno, tiene una experiencia riquísima porque le encanta viajar, le encanta conocer cómo vive, cómo piensa la gente, le encanta la danza y en su opinión, formar en danza a los líderes desarrolla una presencia energética especial. Y ella me dio el ejemplo del tango. Si vos no sabés llevar a tu pareja en el tango, si no tenés claridad en tus pasos, la persona se enreda y se cae. Lo mismo pasa con aquellos que nos comunican una visión. Si no tienen energía y no tienen claridad en esa visión, la gente no puede dar los pasos que necesita para acompañar esa visión. Me encantó esa comparación y de eso y de otros aspectos del liderazgo energético y transformacional va a ser la conferencia de Regina de mañana. Y si me permiten, mientras tanto, ya para ir cerrando, les quiero mostrar también los materiales que ha preparado Regina, ¿eh? Acá les voy a mostrar, denme un minutín, aquí tengo todo, tengo tantas cosas, tantos materiales. Sí que hemos trabajado, ¿eh? ¿Cómo hemos trabajado, eh? Increíble. Mete caña, ¿eh? Ni tiempo para bailar tuve. Ni tiempo para bailar. No, No es no, yo para soy tanto. imposible. No, no, no es para tanto. Voy a bailar ahora, de hecho. Ajá, bueno, soy incansable, habrán podido ustedes ver con una energía lo que, miren, chicas, la única manera de lograr los objetivos es el entusiasmo, la alegría y la energía. Todo lo demás se supera, todo lo demás se aprende. Lo que hay que lograr es gestionar la energía positiva, el entusiasmo, y eso también tiene sus técnicas, ¿eh? Y es un aprendizaje permanente. Aquí encontré lo de Regina Huber. Fíjense, es autora de varios libros, pero su conferencia la va a resumir en un ebook que va a distribuir en la primera semana de junio a aquellos que se hayan inscrito. Y además, una sorpresa que no les puedo adelantar, ¿eh? Junto con el ebook va una sorpresa que no les puedo adelantar. Y también van a tener el audiobook, con el audio de la conferencia de ella para que puedan escucharlo las veces que quieran, donde quieran, porque a veces uno no puede estar ahí atento al vídeo, pero el audio se pone unos auriculares y listo el pollo, como decimos en lenguaje coloquial en Argentina, ¿eh? Se ríe yo la de mis frases. No, Bueno, regio, pero regio. Nos quedamos cortos, con los refranes tampoco. lo que pasa es que estos nuevos formatos, que son formatos mashup en realidad por redes sociales que mezclan lo que es una conferencia con el mundo de la academia, con lo social o social de los lives, con las preguntas de la gente para armar justamente las charlas, son formatos experimentales, nuevos, en donde hay que ponerle también un poco de show, como es típico de la televisión. Y no ser por allí tan engolados como hemos intentado nosotras. Y claro, para quien está acostumbrado a lo mejor a una conferencia académica, yo cuando veo las organizaciones tradicionales me espanto.
Me espanto. ¿Por qué los jóvenes no asisten a las grandes conferencias que organizan las instituciones centenarias? Porque son aburridísimas. Se aburren, no responden a sus características, les gusta lo coloquial. Es más, yo, por ejemplo, estoy demasiado como vestidita para lo académico, para llegarle al público juvenil, que hubiera puesto una remera negra con un pantalón negro, ¿me entendés? Y onda así, con el cafecito acá. O sea, viven de una espontaneidad y una transparencia diferente, que es admirable. A nosotros sí, nos han hecho... Son espontáneos y naturales. A nosotros nos educaron rígidos. Sí. Y nos dijeron que teníamos que, sobre todo... Tiesos como un palo de escoba. Sí, es verdad. Nos dijeron que teníamos que, sobre todo, ser racionales y analíticos. Y es justamente lo que nos está frenando, porque estamos usando solamente esa parte, que por supuesto claro, también es importante en ciertas situaciones, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que realmente somos ilimitados y que tenemos toda esta creatividad dentro de nosotros, ¿verdad? Y nos dijeron que, bueno, todo es sobre la razón, una parte única del cerebro y la otra no la estamos usando. Claro que sí. Bueno, mañana Regina va a comentar sus estrategias de autoliderazgo y presencia energética para tu éxito profesional. Una mujer increíblemente exitosa, increíblemente energética, con un entusiasmo del que doy fe al trabajar con ella. Un besito para ustedes. Me gustaría, si me permiten, cerrar respondiendo y adelantando algo que me parece clave para gestionar equipos en la virtualidad. Porque en la presencialidad se mandaba un mail, se hacía una llamadita por teléfono, se era muy bla, 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 poca conversación, cada uno tenía su rol y chau. En la virtualidad no es así. En la era de las redes son redes de conversaciones. Entonces me gustaría diferenciar los tipos de conversaciones que existen para un equipo alto rendimiento. Y esto que lo agenden, porque luego tendremos los workbooks prácticos. A ver, ¿cómo estás llevando adelante cada tipo de conversación para lograr alta performance o para lograr, digamos, alto rendimiento y bienestar también en tu equipo? Uno de los tantos temas que vamos a tratar en el liderazgo de equipos virtuales. Un momentito entonces, permítanme, ya volvemos con ustedes. Me gustaría, respecto a las conversaciones, contarles que existen diferentes tipos de conversaciones y que esto de alguna manera deriva de teorías de la comunicación y de teorías también del coaching ontológico. Están las conversaciones que posibilitan la autoorganización. Y fíjense ustedes que el tema de la conversación fue clave en la época primitiva, no solamente ahora en la sociedad red, fue lo que le permitió al ser humano y a las comunidades primitivas y a las tribus organizarse para lograr los alimentos, el poder conversar, las conversaciones para la acción. Las conversaciones significativas pueden ser conversaciones estratégicas. Mañana vamos a ver cómo se lleva adelante una conversación estratégica con un equipo virtual. Conversaciones para la acción. ¿Cómo son las características de las conversaciones para la acción para equipos alto rendimiento y bienestar? Conversaciones de aprendizaje. ¿Cuándo las conversaciones de aprendizaje, qué características tienen? Conversaciones de innovación y adaptación. ¿En qué momento? ¿Cómo llevarlas adelante? ¿Con qué preguntas? Conversaciones nocivas, ¿cuáles son? Conversaciones pesimistas, conversaciones de críticas, conversaciones de quejas trianguladas. A ver, los tipos de conversaciones en la era de las redes, que son redes de conversaciones. Fíjense ustedes qué importante, y yo destacaría algo. Las conversaciones de innovación, que necesariamente son conversaciones de aprendizaje, y las conversaciones para la acción. Sin que haya conversaciones para la acción, toda la planificación y todo lo que se pueda hacer cae en saco roto. ¿Cómo llevar adelante una conversación para la acción en organizaciones ágiles, exponenciales, es decir, que crecen
a mayor ritmo que las organizaciones tradicionales. Algunos de los temas entonces que vamos a tratar para la transformación de tu organización. Y vamos a hablar también mañana de la transformación de las ventas. ¿Cómo es ahora el viaje del comprador en Internet? Aunque vendas objetos físicos que no son digitales. Todo esto, ¿cómo innovar? Conversaciones para la innovación. ¿Cómo aprender rápido? Que es una de las grandes capacidades. Porque como todo queda obsoleto, tu capacidad de aprender es lo que te va a llevar adelante, digamos, navegando la incertidumbre de una manera más agradable, satisfactoria. Pero para eso, al equipo hay que prepararlo para las conversaciones de aprendizaje, conversaciones para la acción, conversaciones para la innovación y la adaptación. De estos temas vamos a hablar mañana entonces. Y Regina, uy, tantos temas, no sé si nos van a alcanzar estas dos jornadas, ¿eh? Y todo esto surgió por inquietud de la gente. Muchísimas gracias, Esther. Nos estamos despidiendo. Que tengas buena jornada en San Juan. Sí, la verdad que encantada de participar. Y si me das un segundito, te hago un resumen de los tips que nos ha dejado Yola Forte. Nos ha incitado a ser flexibles, a ser ágiles, a ser honestos, resilientes, adaptables, flexibles nuevamente, a transformarnos y a escuchar. Y bueno, otros tantos tips muy interesantes que ella nos ha dado y que seguramente con su permiso voy a estar tomando algunos de estos tips para hacer algunas audio meditaciones diarias del amor permanece. Muchísimas gracias. Gracias, Denis, hasta mañana. Gracias, querida, gracias. Yola Fortes, muchísimas gracias, que descanses. Este amor, todas mis palabras son tuyas y por favor, eso sí, compártelo conmigo para compartirlo con la gente y que llegue a más personas porque la meditación es muy necesaria. Bueno, y gracias, Yola, por este material que vas a completar, porque ya tenés el mini ebook, tenés otras sorpresas que no os voy a adelantar. Vamos a crear el audiobook con el audio de tu conferencia y vamos a agregar entonces ejercicios en función de aquello que más la gente haya solicitado para la parte práctica. Esa es la sorpresa y feliz de seguir añadiendo contenido sin ningún problema. Pero sí, sí, se añadirá todas las preguntas que hayan quedado sin responder. Claro que sí. Muchísimas gracias entonces y a la gente le contamos que en la primera semana de junio, porque ahora luego de terminar el evento nos tenemos que reunir, recopilar el material, completar los materiales en función de las inquietudes de la gente y primera semana de junio, que es la semana que viene ya, enviamos el aviso a través de WhatsApp y el correo electrónico para el material digital. Yola, nos vemos mañana a las 16:30. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Un placer. Chau, chau. Bien, Regina Huber, mañana es tu día. Sí, mañana los veo a todos. No veo la hora que llegue mañana. Después de esta sesión excelente, la verdad que me encantó. Va a ser muy difícil seguir la calidad de Yola y obviamente la tuya, Denise. Pero por algo somos todas diferentes y tenemos contenido complementario. Y así tiene que ser. Y me alegro mucho de pasar parte de ese equipo muy, muy especial para mí. Gracias. Vos sos una persona encantadora y agradezco el tiempo y la dedicación y la generosidad con la que estás preparando. Digamos que lo mejor está por venir, porque ese mini ebook con otras sorpresas que no voy a adelantar, que están referidas a las estrategias de autoliderazgo y presencia energética que aceleran el éxito profesional en los negocios, en las organizaciones. Vos has liderado organizaciones muy importantes, has creado redes para esas organizaciones en España, en Portugal, en Brasil. Es un lujo poder contar con tus
bueno, con tus aportes. Y vamos a también crear el audiobook de tu conferencia. Así que todo eso en la primera semana de junio para quienes se hayan inscrito por correo electrónico. Los que han seguido por televisión y por redes sociales, pero no se han inscrito para el material, ya está cerrada la inscripción. Porque otra de las cosas importantes es que la gente que se inscribió no puede ahora decir, ah, bueno, pero el que no se inscribió resulta que también, y yo que me tomé el tiempo, no, no, no. Aquí hay que ser justos, ¿verdad? Entonces, aquellos que se tomaron el tiempo de inscribirse, enviar las preguntas, ayudarnos a organizar en función de lo que les interesaba, son los que van a recibir el material sin costo, porque recordemos que estas conferencias las hemos estado brindando días anteriores de pago en distintos países. Y hemos creado una versión express sin costo en el aniversario de Playcom en mayo para los abonados a Playcom en el norte santafesino. Gracias, Regina, un besito. Beso para todos, para Denise, Yola, Esther, y nos vemos mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en estas charlas que son, reitero, en función de lo que la gente nos va solicitando para responder las preguntas que la gente nos hace llegar. Si no hemos tratado algún aspecto de tu interés, ni dudes en enviarnos. Inmediatamente envíanos el enfoque que vos quisieras, los temas que vos quisieras, y alguna de las expertas de la red del Instituto Redes y Desarrollo va a responder a través de los webinars o seminarios web a tus inquietudes y además va a preparar material gratuito para enviarte. Lo interesante es poder entre todos crear una sociedad mejor cada día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Ya nos quedamos con las preguntas, reitero. Esta es una manera distinta de enfocar las conferencias. Solo planteamos los disparadores, planteamos los temas y con las preguntas que nos han hecho llegar, preparamos el día siguiente. Si a vos te interesa algo en particular que esté referido a la transformación del futuro del trabajo, las organizaciones y los negocios, y que tenga que ver con competencias y capacidades o skills blandas, no con lo duro, con lo tecnológico que habitualmente tratamos, sino con aquello que no pueden las máquinas, ¿eh? Y que tiene que ver con otros tipos de liderazgos, con otros tipos de inteligencias, con otro tipo de capacidades, hacenos llegar y mañana lo incluimos en la charla en vivo y en directo a través de facebook.com/iredesnet, también el YouTube del iredesnet y, por supuesto, la transmisión de Litoral Televisión para el norte de Santa Fe y el sur oeste de Corrientes en el mes aniversario Playcom. Un besito para todos y muchísimas gracias.